Muy buenas chicas y chicos, soy JM y bienvenidos a Gunsmith Simulator Prologue. Tengo que deciros que esto es un nuevo simulador que va a salir al mercado dentro de unos meses. Esta es la versión Prologue, como acabo de comentar. Y tengo que deciros que, oye, está bastante bien porque vamos a ser unos armeros donde vamos a aprender, principalmente este juego a mí me gusta porque aprendemos cómo funcionan lo que son las armas, ya sean revólveres, escopetas, fusiles de asalto, y esto está muy chulo. Desde luego es una cosa que está genial. Vamos a ver, echemos un vistacillo. Bueno, vamos a empezar con lo básico. Empezamos en nuestro taller, que no es pequeño, es un taller muy grande. Tenemos el coche, tenemos por aquí unas estanterías, tenemos algunas mesas de trabajo, tenemos el ordenador para seleccionar nuestros primeros trabajos, tenemos una caja fuerte para guardar las armas, supongo que también para guardar munición. Luego tenemos otra mesa de trabajo. Cada mesa de trabajo es totalmente diferente. Esta se utiliza para tallar madera. Esta es para barnizar o dar aceite o algo así. Luego tenemos, veamos a ver, la mesa principal de trabajo, que la tenemos por aquí. Echemos un vistacillo. Esto es el almacén para, bueno, tener las piezas de repuesto y todo eso. Es como Car Mechanic, pero con armas. Tenemos por aquí todo esto, que está súper guapo. Mirar qué cosa más curiosa tiene aquí dentro. Sí, nos falta lo que es la bombona de butano. Solicitar por 5. Mira, vamos a solicitarlo, a ver si no lo traen. Y tenemos esto, que es como... Hostia, no sabría deciros, me parece, a mí me suena como un baño para meter cromo o cromar piezas, o directamente darle color tipo oro o cobre. Me puedo equivocar, no sé exactamente para qué sirve, pero eso lo veremos más adelante. Luego por aquí, veamos a ver, la bombona de butano ya nos ha llegado, la tenemos ahí. Vamos a llevarla. Sigo diciendo, está un poco limitado porque es... Esto no lo tenemos que abrir, al parecer. Ah, no, espérate, necesitas aprender oxidación para trabajar los tanques de... Ah, bueno, sí, pavonado. Sí, es pavonado. Bueno, luego tenemos esto que está súper guapo, que es una fresadora automática y bueno, habrá que probarla en el futuro. Seguramente no esté en el, no esté lo que es en la versión que vamos a probar en el día de hoy, pero en el futuro seguro que está. Tenemos taller de pintura. ¿Qué más tenemos por aquí? Tenemos un torno. Oye, está súper guapo. Sigo diciendo, es un taller muy grande. Tenemos aquí chorro de arena. Sí, chorro de arena. Pues nada, vamos al ordenador, vamos a ir a por el primer trabajo. Tengo que deciros que esto está un poco limitado. Veamos a ver, tenemos aquí un correo. Prácticas. Vale, tenemos... Podemos aceptar e intentar 3 contratos. Vale, vamos a los contratos. Tenemos un revólver, una AK-47 y tenemos también... Me has dicho 3 contratos y están doblados. Vale, puede ser un pequeño error. Bien, ¿con qué empezaríamos? Pues yo creo que vamos a empezar con la escopeta, porque me parece muy interesante. Reconfigurar, reparar, llevar al campo, para al campo de tiro se referirá. Operaciones, operación de prueba. Opcional. Vale, la hemos aceptado, ¿no? Creo que sí. Sí, lo hemos aceptado, la tenemos aquí. Bueno, pillamos la escopeta. Quiero que veáis qué guapo, está todo súper... muy bien hecho. Tenemos la escopeta, empezar a trabajar. La llevamos justamente a la mesa de trabajo. Y el cliente, mirad, este es el estilo que tenemos montado, compuesto largo. Luego se puede poner diferentes tipos de compuestos, un poquito más recortada. Tiene muchas modificaciones, incluso cambio de culata. Poner una culata tipo de un M4, que son las culatas que, bueno, se pueden arrimar o separar directamente para, bueno, para ajustarlo a la medida de cada uno. El cliente quiere madera larga. Vale, aceptamos. Y ahora tendremos que empezar a desmontar. Yo, si fuera a desmontar una escopeta, empezaría por la culata lo primero. A ver un momentito. Quitamos los tornillos. Esto tiene que tener un muelle, una pieza con un muelle. Un momentito. Vale, ya la tenemos. Mirad, ahí están. Quitamos el primero. Y el segundo. Tiene que haber una especie de tapones.
Ah, mira, están aquí. ¿Por qué no se pueden desmontar? Oye, ¿por qué no se pueden desmontar? ¿Están desmontados? Bueno, parece ser que no puedo ahora mismo. Vamos a desmontar el gatillo. Segundito, quitamos la tuerca, el pasador. Eso lo tenemos ya desmontado. Hay que desmontar el mecanismo interior. Sigo diciendo, hay muchas personas que no le gustan el tema de las armas, pero yo simplemente aprendizaje, curiosidad para saber cómo funcionan las cosas. Sé que Steam tiene un juego muy bueno, que es Free to Play, en el cual puedes aprender un montón de armas. Pero también es verdad que si quieres probar pues una K-47 o tal, me parece que son de pago y oye, pues no tiene... Ya no llama tanto la atención. ¿Sabéis lo que me refiero? ¿Qué es lo que falta por aquí? Esto se debería de poder quitar, pero ahora mismo no me lo deja. A ver, tenemos el cañón. Esto se tiene que desmontar. Ahí sacamos esta parte. Desmontamos esto. Vale, parece que aquí no hay nada. El punto de mira. El cañón lo tenemos. Esta parte de por aquí parece que también está. Mira, aquí me ha salido una piececilla. Tenemos que quitar el tornillo. Esto de aquí. Otra cosita. Luego hay un campo de prueba, un campo de tiro, donde podremos probar tiro al plato, podremos probar tiro a diana. Y, oye, está curioso, ¿eh? Eso. No sé, yo lo esperaba. Le tengo en mi lista de Steam, de deseados, desde hace muchísimo tiempo, porque me parece que puede ser un juego para aprender, muy intuitivo. A ver, que me ha faltado ahí un pasador. Ya está. Vale, parece que lo tenemos desmontado. ¿Qué es lo que me está diciendo? Me está diciendo que tengo un par de piezas que hay que eliminarlas. Faltan. Y por lo demás, todo parece que está bien. Vale, genial. Pues esta pieza fuera, esta pieza fuera. Elige una pieza de madera y darle forma que necesites. Madera artesanal. Artesanal. Esto tiene que ser aquí. Escopeta. Pillamos el rotulador. Anda, mira qué chulo, tío. Pintamos. Voy a hacer una doble pasada para verificar que todo esté muy bien. Vale, lo tenemos. Tenemos que ir a la sierra. Bueno, pues ahí lo tenemos. Si os habéis dado cuenta, ha habido un pequeño fallo porque estaba cortando lo último, la culata. Ya ha salido la culata primero y luego la corredera. Así que ha sido pues un poco falso, un poco... Sí, bueno, ha sido un poquillo falso. Bueno, con la lima le vamos a dar un poquito de forma. A ver, tendré que ir girando para poder hacerlo de una manera más precisa o mejor. Está chulo porque es 100% artesanal. Vale, eso lo tenemos. Un poquito por aquí. No sé si nos faltará... ¿Qué es lo que nos falta? Esto parece que lo tenemos todo. Por ahí... Mira, ya está. Y la corredera. Qué guapo, tío. Está muy chulo, lo digo. Es curioso... Perdonad, que me he salido y hay que hacer otro paso. Hay que pasar un poquito lo que es la lija. Espera, voy a acercarme un poquito para verlo mejor.
Es lo que os digo, a mí este tipo de juego me mola bastante porque aprendes cómo hacer muchas cosas. Y luego que es realmente mecánica, es... Sí, es diferente, es para tema de armas, no es para coches, motos, camiones o trenes. Pero merece la pena. Bien, necesitamos darle... Ok. Creo que con la brocha. Oh, tengo que pillar las piezas. Sí, tengo que pillar las piezas. Claro, lógicamente. Bien, nos venimos aquí. Ponemos las piezas. Primero la culata. Ahí lo tenemos. Y empezamos a darle, pues... ¿Esto qué es? ¿Barniz? Deben cubrirse con un acabado. Sí, bueno. Tiene pinta de un barniz. Bueno, le vamos dando lo más rápido posible. Bien. Por aquí un poquito. Puede haber algunos sitios que se queden sin dar. Por ejemplo, como por aquí que acabo de ver. Mirad, ¿veis? Hay que tener mucho cuidado con este tipo de detalles. La parte trasera. Bueno, parece que lo tenemos. Y me falta uno. Ahí lo tenemos. Pillamos la brocha. Oye, mola. Os tengo que decir, es un juego tranquilo, un juego donde vas a ir aprendiendo. Y tiene un montón de maquinaria, porque la fresadora automática es una herramienta que me parece muy interesante. Bueno, esto lo tenemos. Piezas preparadas, necesitas tratar con aceite. Con aceite, aceite, aceite. Limón, ¿eso qué es? Bueno, es un gel que será para limpiar o algo así. Aceite. Ah, mira, tenemos el aceite aquí. Ahí está. Perfecto. Ahora pueden montarla. Bueno, pone la pistola. Debería poner escopeta. Pero sí, pone la pistola. Bien, primero la mira. Esto no lo podemos montar todavía. Vamos a ir a por este punto. Vale, tenemos la corredera. Esto ya está montado, simplemente para montarlo dentro del propio arma. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Tema del gatillo. Metemos el pasador. Segundito, tenemos que ir a por otra pieza. Esto por aquí. No. Primero, esto. También os comento, se supone que esto tiene que ser real, igual que la vida real, porque es un simulador, entonces será exactamente lo que conlleve o lo que lleven directamente este tipo de armas. A ver, soltamos esto, vamos a ir a por lo siguiente. Esto por ahí. No, la tapa todavía no la podemos poner, es verdad. Esto tampoco. ¿Qué es lo siguiente que tenemos que montar? La corredera. Bien, tenemos la corredera. El cañón. Las partes internas. Un momentito, lo ponemos así para poderlo ver. Aunque sea un poquito, no lo vamos a ver perfectamente bien. Pues claro, me tengo que estar arrimando y separando para coger las piezas. Eso lo tenemos. Metemos el gatillo, el pasador. Ahí está. Y ahora sí, ahora metemos ya directamente lo que es la culata. 100% artesanal. 100% artesanal. Lo habéis visto, la hemos hecho desde cero.
Bueno, pues aquí lo tenemos, trabajo terminado. Pero antes de entregar al cliente... Me ha dicho que teníamos una prueba... ¿No la puedo dejar aquí? No. Espérate, aquí tampoco la puedo dejar. En el almacén tampoco. Me ha dicho que podíamos hacer una prueba... opcional. Pero no veo dónde. Bueno, pues simplemente me dice que lo lleva al coche. Lo llevamos al coche. Lo guardamos. Y ya por el siguiente contrato. ¿Sabéis lo que os digo? Creo que voy a dejar el AK para lo último. Porque creo que va a ser el más difícil. Creo que va a ser el fusil más complicado. Debido a que tiene más piezas. Vamos a pillar el revólver. Ahí lo tenemos. Vale, parecía que ponía que estaba roto. Un poquito oxidado sí que está. Vale, se ha revisado de que no tenga ninguna... que no tenga ninguna bala. Eso está muy bien. Eso me ha gustado. De que automáticamente cuando lo sacas del estuche, lo primero es revisar. Eso está genial. Pues yo creo que deberíamos de empezar con la culata. Vale, quitamos las cachas. Como ya sabéis, tienen un par de cachas de madera. Se puede quitar esto, un segundito. Un par de tornillos. También os comento, chicos, dependiendo del éxito que tenga lo que es este episodio, ¿traeré el juego completo o no traeré el juego completo? Tampoco os puedo decir cuándo va a salir, no tengo ni idea. Puede que salga en unos días o puede que tarde en salir un montón de meses. Es que no podría deciros, os lo digo en serio. Bueno, quitamos el tambor. Bueno, el cilindro, mejor dicho. Sí, porque lo he leído aquí abajo que se llama cilindro, ¿verdad? Cilindro. Bueno, yo de toda la vida lo he llamado tambor. Puede que esté equivocado. Vale, quitamos el cañón. Y a esto le queda un tornillo. Y ya está. Un momentito. Ah, vale, que hay un montón de piezas que hay que quitar fuera. Soltamos esto. Esta parte de aquí. El muelle. Y por aquí también hemos visto. Mira, falta justamente eso. Pues ya está. Pasador de agarre. Ah, mira, justamente aquí. Hostia, no lo había visto. Un pasador. Bueno, chicos, pues ya lo tenemos todo. Vamos a ver. Uf, tiene muchas piezas rotas. Y otras que están sucias. Bien. Creo que lo primero que debería hacer sería comprarla. A ver, las piezas que estén mal. Vamos a ir a la tienda. Vamos a ir... revólver. Y necesitamos esto de aquí. A ver, necesitamos... parte del pasador. Bien, ahí lo tenemos. Un tubo. ¿Qué más? Una varilla. Esta de aquí. Una empuñadura. Derecha. Derecha. Y lo último sería el gatillo. Bueno, como habéis visto, es muy sencillo, muy fácil de localizar. Es como Car Mechanic. Está muy bien hecho. Hay que reconocer que está bien hecho. Todo se ha marcado con una flechita. Pues ya estaría. Salimos de aquí.
Nos han llegado. Esto sí, esto es más rápido que cualquier agencia de transporte. Te llega en el acto. Bien. Sustituimos. Ahí lo tenemos. El gatillo. Esta pieza. Y lo último. Bueno, pues esto lo tenemos. Y ahora tenemos piezas sucias. Límpialas con un trapo. Mesa de limpieza. Vale, confirmamos. Pillamos el trapo. Está chulo, a mí me gusta, me gusta. Os lo tengo que decir. Hay juegos que me parecen medio bien hechos, pero este está bastante bien. Primera pieza ya la tenemos. Segunda. El cilindro. Y la última. Bueno, pues esto lo tenemos. Abandonar. Y si no me equivoco, creo que ya lo podemos... Ah, no, espérate, que nos falta meterle aceite. Vale, esto va muy rápido. Vale, lo tenemos todo. Ahora puedes montar. Bien, un segundito. Vamos a montar primero esto. Siguiente, siguiente a montar. Mira, podemos montar el tema del martillo. Ponemos el pasador. Esto de aquí. El pasador también. Y lo tenemos montado. Vale. Este pasador que es para aquí. Un segundito. Ah, ya está, vale. Se ha puesto automáticamente. Podemos poner el... ¿Cómo se llama esto, tío, del cilindro? Esto es la ventanilla para... A ver, no es una ventana, es simplemente para abrir y meter las balas. Que no se caigan las balas. No sabría deciros ahora mismo el nombre. Vale, eso entra así. Cilindro todavía no podemos, el cañón sí. Esto por aquí. Este también. Bueno, hay que poner las partes internas del gatillo. El gatillo. Y sigo diciendo, chicos, simplemente es por aprender cómo funcionan las cosas. Es mecánica. No porque sean armas. No voy a aprenderlo o no lo voy a hacer. Yo sé que muchas personas van a decir, no, tío, es que las armas... Pero, bueno, ¿qué vamos a hacer? Es mecánica. Y me parece curioso. Vale, ponemos el cilindro. Ahí lo tenemos. Esa pieza. Apretamos por aquí. Pues si no me equivoco, ya está casi montada. Esto así. Qué curioso, tío. Es súper... No, esa no, la otra. Esa primero. Y me falta un tornillo. Bien, lo tenemos que dejar en el coche. Ahí va. Y ahora sí, ahora va a venir la difícil, va a venir el AK-47, que supongo que será pues un arma más...
complicado. Ahí lo tenemos. Reconfigurar, personalizar, pintar, reparar. Mira, pintar. Operación de prueba. Y llevar al campo. Bueno, lo tenemos aceptado. Luego otra cosita. Cada arma tiene su... Vale, no tiene munición. Cargador vacío. Siempre comprueban el arma de que esté totalmente vacío. Bueno, tenemos una precisión que no es muy buena. El AK tiene un calibre de 7.62, si no me equivoco. Es un calibre que no es como el fusil M4 americano, que es un 5.56. Que eso sí que tiene una precisión muy buena. Además, este AK está muy mal tratada. Está muy mal. Clásico. Vale, ¿qué es lo que quiere? Todos los rieles. Los rieles son para poner, pues, puntos láser, para poner linternas, para poner empuñadoras, para poner puntos rojos, miras. Bueno, lo primero, vamos a quitar el cargador. Eso es lo primero, siempre. Vamos a desmontar el cargador, que creo que va a ser muy sencillo. Quitamos la tapa, quitamos un muelle. Y falta una pieza, creo. Ya no hay más, ¿no? No. El cargador lo tenemos, la empuñadura. Simplemente un tornillo. Ya está. La sujeción al soporte. Para poner una correa o poner algún tipo de sujeción. Vamos a quitar la parte superior. Sé que el AK-47 tiene aquí el muelle. Ahí está, desmontado. Ahora sí podríamos quitar la culata con un par de tornillos. Vale, quitamos esto. El riel superior. A ver, voy a arrimarme un poquito. Sigo diciendo, este es el arma más difícil de las tres que tenemos en el día de hoy. Me hubiese gustado que hubiese habido un M4. Me hubiese gustado mucho, pero ya os digo, no ha sido posible. Vale, tenemos la mira afuera, el riel inferior. Esto por aquí. Quitamos el cañón. Hay que quitar esta pieza. Tiene un muelle. Eso fuera. Esto que acabo de quitar es el seleccionador para semiautomático, automático o seguro. Bien, pues si no me equivoco, creo que esto lo tenemos totalmente desmontado. Solamente nos faltaría, pues sí, por ejemplo aquí el perno del disparo. Tiene una pieza interior. Cañón. Bueno, que no es el cañón realmente. Eso así. Bien. Mira, por esta parte. Sigo diciendo, está súper chulo de que lo podamos ir desmontando poquito a poco. Y se supone que todas las piezas son idénticas a la realidad. A ver qué más. Creo que en la culata me falta de quitar... Sí, la parte trasera. Si no recuerdo... Sí, esto es, siempre tiene un pequeño muelle. Esto hay que desmontarlo también. Vale, lo tenemos desmontado. Ahora tenemos que comprar un par de piezas. Tenemos que comprar... riel lateral. Y... fijación lateral.
Bueno, vamos a comprar primero eso. Tienda de armas. Ahora nos vamos a fusiles. Rifles, mejor dicho. Y buscamos una fijación lateral. ¿Qué más? Un riel lateral. Esto lo voy a pagar de momento, porque ahora tendremos que ir a la otra tienda, donde tenemos la empuñadura, que me está pidiendo una empuñadura, un láser y una mira de por 6. Tenemos la empuñadura. Ok. Mira, reflex. Tiene que ser una óptica. Por 6. 350. No es barata. Y un láser. 150. Vale, esto lo tenemos todo. Parece que tenemos que limpiar bastante, pero primero voy a dejar esto por aquí. Vale, deja la mesa. Limpiar piezas. ¿Cuántas piezas teníamos? ¿Nueve? Nueve. Otra cosa que me llama la atención es que ha dicho algo de pintura. Vale, la primera la tenemos. Voy a intentar hacer esto de la manera más rapidita posible. Vale, tenemos el cargador. Otra cosita. Es verdad que hay un juego que es de para crear maquetas. Está chulo, lo estuve probando. Pero es muy aburrido, es demasiado lento. Crear una maqueta, te puedes tirar a lo mejor una hora, hora y media. Tienes que ir pintando cada pieza ahí con muchísimo cuidado. Hay que reconocer que está chulo, que está muy, pero que muy bien. Pero sigo diciendo, es... Te tiene que gustar muchísimo el tema de las maquetas. Pero muchísimo. Vale. Quedan un par de piezas. Otra cosita, si queréis probar esto, automáticamente buscarlo, que es decir, Gunsmith, directamente lo que es en Steam, y bueno, y en la prólogue es totalmente gratuito. Es como una demo, lo podéis probar, jugarlo. Sin ningún tipo de problema. Abandonamos aquí. Piezas reparadas necesitan ser tratadas. Bueno, vale. Voy a darle lo más rápido posible. ¿Me falta alguna? Vale, ahí lo tenemos. Bien, ahora sí, podemos montar. Bueno, vamos a empezar a montar directamente el cargador, que es lo más sencillo. Esto por aquí. Y esta pieza, que es la tapa. Esta pieza es la que sujeta directamente lo que es sujeta el cargador. Y cuando se aprieta, os lo digo porque yo tenía una AK-47 de IPSO, y cuando apretabas directamente lo que es esta pieza, sale el cargador, se desengancha el cargador. Y el AK-47 no es como el M4, que entra totalmente recto. Es, tienes que meter primero la parte delantera y, claro, es diferente.
A ver, son armas totalmente diferentes. Ponemos esto por aquí para poder poner la empuñadura. La empuñadura yo creo que no hay ningún tipo de problema, se puede poner ya. Sí, porque no va a estorbar para nada. E incluso yo creo que la culata también la podríamos poner. No debería de haber ningún tipo de problema. Bien, vamos a poner soporte. Esto por aquí con el muelle. Y cerramos. Vale, esto lo tenemos. Veamos. Yo creo que debería de empezar a montar esto de aquí. Ponemos el pasador. Bien, lo tenemos preparado. Ponemos el cañón. Esta pieza, no, todavía no la puedo poner. Ponemos el cañón. Deberíamos de poner... Claro, debería de poner todas estas piezas de por aquí. Primero. Otra cosita, chicos. Como es una prólogo, solamente va a haber este vídeo. No va a haber más, de momento, hasta que salga el juego. Siempre y cuando, pues, no sé, yo vea que os gusta el juego y digo, oye, pues mira, pues sí, vamos a traer una serie. Bien, eso primero. Debería de poner la mira. Creo que ya la mira me lo va a permitir. No. Primero esto. Y luego la mira. Vale, la mira la podemos poner. Y también, si no me equivoco, la bocacha. Que en el AK es muy curiosa, porque siempre está cortado así, en medio... En forma de media luna. Bueno, se supone que es media luna. Yo no le veo la media luna en ningún lado, pero se supone que está cortado en esa forma. Bien, eso lo tenemos. Ya podemos poner la parte inferior. La varilla. Esta varilla creo que se llamaba varilla de gases, si no me equivoco. Veamos a ver. Vale, ponemos el selector. El gatillo. Eso lo tenemos. Ahora ya sí podemos poner esta pieza. Ponemos el muelle. Esta pieza la metemos ya directamente en el fusil. Ponemos la tapa. Vamos a poner directamente el soporte. Esto va en el lado izquierdo. Esto es una cosa que me gustaría haber puesto cuando yo tenía, lo que es decir, esta marcadora, marcadora de Airsoft. Luego la vendí, me parece que se la vendí a mi cuñado. Sí, se la vendí a mi cuñado y mi cuñado la estuvo utilizando. Ahí está, y lo tenemos terminado. Pintura. Si no me equivoco, pintura estaba, mira, aquí. A ver, es un AK, tío. Debería de ir en color dorado. No, pero eso es amarillo. Hostia, para conseguir un dorado. ¡No! ¡No! Sí, quiero eliminar la pintura, que la he liado gordísima. Vale, chicos, pues no sé. ¿Metálico puede ser? Bien, tenemos algunas pegatinas. Tenemos también...
Climatización. ¿Sabéis lo que os digo? No me voy a complicar la vida, le voy a poner un tono de estos que tiene por aquí. Pero sí que me gustaría hacer, porque la AK-47 siempre se ha relacionado por Call of Duty, por... Sí, principalmente por Call of Duty. La típica AK-47 totalmente dorada. Creo que voy a poner... algo de este estilo, a ver cómo queda. Pero todo del mismo estilo. No sé, es que todo el arma pintado del mismo estilo. Ponemos los rieles superiores de otro color. Hay un pequeño problema, y es que no me deja cambiar. Quiero poner el arma bien para verlo, lo que es decir, de otra manera. Pero como se supone que está colgado, no puedo. Solo tenemos en amarillo. Claro, tampoco se le puede sacar un... rojo. No, lo voy a dejar en negro. Ya está, lo dejo así. Trabajo terminado. Esto es solamente lo que es estar trabajando, estar buscando un color adecuado, dejarlo en un color bonito. Bien, chicos, tenemos que montar el visor. Esto es súper fácil, entra en el riel, se aprieta por debajo y no tiene más. El láser. Trabajo terminado. Y ahora mismo pues lo único que tenemos que hacer es probar de que funcione bien. Vale, para probar que funcione bien, sacamos el cargador. Cargador dentro. Percutar martillo. El martillo no se puede percutar porque está en seguro. Full auto. Full auto, yo creo que el AK en full auto es ahí. Tiramos del martillo. No, vamos a cambiar, me parece que me he equivocado. Esto tiene que ser full auto. Ahí está. Tiramos del martillo, ponemos en semi. Tiramos del martillo de nuevo. Y seguro. Bueno, pues ya lo tenemos. Preparado para probar en el campo de tiro. Vámonos. Taller, campo de tiros. Y bueno, esto tiene que ser una zona de... tipo donde entrenan lo que es el... los cuerpos policiales y militares para entrenar. No, nosotros nos vamos al campo de tiro. No podemos ir a otro sitio. Está curioso, me gusta. Es un juego que me está gustando bastante. Bien, estamos con la escopeta. Gráficamente parece que está chulo. Mira, tiro al plato. Sí, la escopeta es para tiro al plato. Tiro al plato. Según las reglas de competición. Vale, nos ponemos aquí en la posición 20 platos. Vista interior. Y lanzar plato.
Llevo 3. 4. Vale, me parece que le he enganchado. Pero he malgastado directamente lo que es un tiro. Voy a recargar porque me quedaban un par de tiros. Vale, ahí lo tenemos. Otra cosita, la recarga no es automática. Mirad, voy a recargar justamente ahora. Lo tengo que hacer directamente desde el ratón. Vale, recargamos, que me quedan un par de tiros. Uno más. ¡Ah! He hecho 19 de 20. He fallado el último, tío. Bueno, pues el último le he fallado. Vamos a pillar la pistola. Ahí tenemos el revólver. No me pidáis que le dé un plato con un revólver, porque sería la hostia. Sería increíble. Bien, echemos un vistacillo. Tenemos desafío cargador, 60 segundos y tirador. Rapidez y precisión. Yo creo que voy a hacer desafío de un cargador. Carga hasta 10 rondas, dispara objetivos. No, 60 segundos, que va a ser mucho más rápido. Pistola y aceptamos. Vale, recargamos rápidamente. Rápidamente. Otra cosita, para tirar del percutor también como la escopeta, hay que hacerlo manualmente. Recargamos. Está chulo. Hay que reconocer que está chulo. Pero tarda una vida en recargar. Bueno, pues hasta ahí hemos llegado. 15 objetivos, una puntuación de 123. Me he ido algunos tiros hacia arriba. Pero bueno, no está mal. Mirad, está bastante bien centrado. Bueno, ahora sí, ahora vamos a ir a por el AK. ¿Qué tipo de selector tenemos? Vale, semiautomático. No quiero automático porque el automático va a ser un caos. Lo mismo, 60 segundos, AK-47. Claro, con la mira, pues es otra cosa. Sí que la sensibilidad la veo un poquito baja, pero sí que es verdad que le he bajado mucho la sensibilidad al ratón. Vamos, vamos, vamos. Bueno, he disparado 29 tiros.
Y hemos hecho una puntuación de 276. No voy a probar la escopeta porque la escopeta es de perdigones y va a ser un cachondeo. Bueno, de hecho, si podemos... Mira, voy a hacer una cosita. Voy a hacer con la escopeta. Para que vosotros veáis de que es un cachondeo. La escopeta, al ser de perdigones, pues el problema que tiene... Que van a salir los perdigones... Bueno, primer disparo se va a llenar de perdigonazos. ¿Veis? ¡Que no tengo munición! ¡Tú! ¡Recarga! Qué mal, tío. Empezar una prueba y no tener el arma cargada. Buah, mirar allá al fondo la liada que he metido. Dos. Recargamos. Por cierto, ¿se puede parar la recarga? ¡Ah! Que me equivoco de botón. Tres. No creo que me dé tiempo a disparar mucho más de tres. Ahí lo tenemos. Bien, chicos, como estáis viendo, la diana es un puñetero caos. Sí que hay muchísimo en el centro, pero es un caos. Hay demasiados tiros por todos los lados. Vale, esta está descargada. No, 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 no cargues. Vale, automático. Descargado. Has terminado Gunsmith Simulator, prólogo. Bueno, chicos, pues hasta aquí. Se podría añadir a la lista de deseos. Yo ya le tengo añadido desde hace muchísimo tiempo. Y ya os digo, dependiendo los likes que reciba este vídeo, las visitas y demás, veré si lo traigo el día que salga. O simplemente, pues, no sé, a lo mejor lo juego yo sin llegar lo que es a subirlo al canal. Simplemente, pues eso. Está bien, es un nuevo simulador, está bastante chulo y me ha parecido curioso hacer un vídeo de él. Así que, chicos, si os ha gustado, votad like, suscribiros y nos vemos en el próximo vídeo.